Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Buenas noches. El terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter, que ha provocado la muerte de al menos 29 personas, decenas de heridos y graves daños materiales en el país, especialmente en su zona oeste, ha derivado en mensajes de apoyo de gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos y la República Dominicana, que se han ofrecido enviar ayuda. También España, lo ha dicho en Twitter el presidente del gobierno Pedro Sánchez, apoya a Haití para salir adelante tras este terrible suceso. Desde la capital de Haití, Puerto Príncipe, la delegada de Cruz Roja, Bárbara Vallés, en declaraciones a Radio Nacional, ha dicho que el seísmo que se ha producido en una zona diferente a la que afectó el terremoto de 2010, por lo que, aunque todavía no hay cifras oficiales de víctimas, confía en que la magnitud de la tragedia sea menor. Y ahora estamos hablando de una zona geográfica que tiene parte de las dos, tiene capital, zona urbana y zona rural. Entonces, a ese nivel hay que todavía confirmar hasta qué punto afecta a la zona urbana, pero es un poco diferente. El primer ministro de Haití ha declarado el estado de emergencia en el país durante un mes. La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se están repatriando a Marruecos a 800 menores desde Ceuta. Medio centenar de estos menores han huido del pabellón en el que estaban alojados. Este sábado se ha devuelto al segundo grupo de 15 menores por orden del Ministerio del Interior, una iniciativa que ha enfrentado a los socios de gobierno. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, en una carta remitida a Interior, advierte de que estas devoluciones podrían suponer un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España, a lo que la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y exsecretaria de Estado de Migraciones, Hanna Yalul, ha dicho que las devoluciones se realizan de manera garantista. Las ONG dicen que hay que cumplir la legalidad. Escuchamos a la directora de Sensibilización y Política de Infancia de UNICEF España, Carmen Molina. Estamos hablando antes que de inmigrantes, de niños. O sea, son niños antes que inmigrantes y tienen una protección internacional que ha costado a la humanidad muchísimo conseguir. No podemos retroceder en eso. Y España es un país que, por supuesto, se garantizan los derechos humanos. Esto se tiene que cumplir, la normativa que tenemos, que es nacional, europea e internacional. No cesa la llegada de pateras a las costas españolas. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a otras 37 personas en aguas de Cabrera y Formentera. De este modo, asciende a 119 el número de migrantes que han llegado en las últimas 24 horas a Baleares. En Afganistán prosigue la gran ofensiva talibán. En el camino de hacerse con la capital, Kabul, ha caído la ciudad estratégica de Mazar-i-Sharif en el norte. Cristina Sánchez, corresponsal en la zona. La segunda y la tercera ciudad del país están ya en manos de los talibanes, mientras sus combatientes se encuentran a tan solo 50 kilómetros de la capital. Urban warfare. La batalla en Kabul podría ser catastrófica, alerta Naciones Unidas. En ella permanecen el gobierno y el presidente Ashraf Ghani, reticente aún a dimitir. Los indicadores epidémicos que muestran este sábado algunas comunidades autónomas reflejan una tendencia a la baja de la quinta ola de coronavirus prácticamente en toda España, donde algunas regiones como la Comunidad Valenciana o Galicia mantienen varios frentes abiertos por las restricciones. El gobierno valenciano ha aprobado prorrogar hasta el día 6 de septiembre el toque de queda y la limitación de 10 personas de reuniones sociales y familiares en 68 municipios con más de 5.000 habitantes, mientras que la justicia gallega ha dejado sin vigor la obligación del certificado COVID para acceder al interior de la hostelería, por lo que se regresa a los aforos anteriores a su uso. Pueden seguir informados en esta sintonía y en rtve.es. Radio 5 Todo Noticias.